Bueno, hoy te enseño a hacer una torta súper fácil y muy económica. Mira, acá tenemos ya cremados dos huevos y una taza así, de esta medida, tipo grande, tiene 300 aproximadamente, de azúcar. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle sal, una pizca de sal, un poquito de sal, porque ya le había puesto, y también vamos a rallarle limón, ¿sí? Vamos con el limoncito y le vamos a incorporar también esencia de vainilla. A todo esto, así como está, le vamos a agregar un cuartito de taza de aceite. Ahí vamos con el aceite. Y también le vamos a poner la leche. Vamos a mezclar todo. Y ahora te muestro. Y ahora vamos con harina, ¿sí? Acá tenemos 350 de harina leudante con una cucharada de polvo de hornear. Vamos a mezclar. Y ahí te muestro. Y te va a quedar la mezcla, ¿sí? Mirá. ¿Y qué vamos a hacer con esta mezcla? No te dije dónde la voy a hacer. En la olla Essen. ¿Cómo la vamos a cocinar? A fuego mínimo por aproximadamente 30-45 minutos, ¿sí? Bueno, mira, así te va a quedar nuestro bizcochuelo en Essen. Puede ser, porque mi fuego es un poco potente, que quede un cachito quemado abajo, pero no pasa nada. Vamos a desmoldar, todavía está caliente, ¿sí? Así que agárrala con algo, porque te puedes quemar. Y vamos a levantar. Y así te queda el bizcocho, ¿sí? Esto está un poco doradito, pero no es mucho. Y como está caliente, te voy a mostrar qué esponjosidad que tiene esta torta, mira. O sea, observa. Divino. Así que bueno, nada, hacela muy simple y nos vemos en otro video. ¡Chao!